Ya. Entonces, tenemos para hoy la última sesión presencial. Hay tres cosas que me gustaría cubrir, dos que tienen que ver con la materia y una que tiene que ver con los proyectos. Entonces, con respecto a la materia, el primer tema que quiero que veamos es el tema de aumentación de datos, tema práctico de aumentación de datos y el de transferencia de aprendizaje y modelos preentrenados, que está explicado en... aquí estoy mostrando la presentación que estaba con las lecciones asíncronas. Entonces, aquí hay una lámina dedicada a aumentación de datos, que es la 76, y luego la lámina 79, que tiene que ver con transferencia de aprendizaje. Entonces, no son, son justamente dos temas que teóricamente no son muy complicados, no son muy extensos de explicar, pero que en la práctica, en el uso práctico de redes neuronales, tiene mucha relevancia. Por eso es que se les da como harto enfoque en esta parte más práctica. Entonces, brevemente, ¿qué es la aumentación de datos o por qué es interesante? Es porque en general las redes neuronales profundas requieren muchos datos para ser entrenados eficientemente. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo que tiene muchos parámetros. Y al tener muchos parámetros, necesitamos también muchos datos. De lo contrario, es muy fácil entrar a un régimen, por ejemplo, sobreajustado. Y la aumentación de datos es básicamente una colección de técnicas súper prácticas que consisten en, como su nombre le dice, aumentar sintéticamente un conjunto de entrenamientos. Entonces, yo tengo mi conjunto de entrenamientos que podría ser, por ejemplo, imágenes, como nos hemos enfocado en este curso principalmente al ámbito de la visión computacional. Entonces, yo puedo tener una imagen y una imagen, yo le puedo aplicar transformaciones, que son prácticamente técnicas de procesamiento de imágenes clásico, como serían todo tipo de rotaciones, traslaciones, escalamiento, agregar ruido, contaminar con ruido, etcétera. Y eso produce una nueva imagen que yo puedo usar para entrenar mi modelo. Entonces, esa es como la idea. Y esto tiene entonces como dos ventajas. La primera es que estoy aumentando el conjunto de datos, es decir, que voy a prevenir el sobreajuste. La segunda es que estas transformaciones yo las puedo seleccionar de tal forma que mi modelo, por ejemplo, se vuelve invariante a un cierto efecto. Tal vez yo estoy buscando, por ejemplo, algún tipo de objeto en particular, como está mostrando aquí abajo, una galaxia en una imagen astronómica. Y las galaxias en imágenes astronómicas vienen en todo tipo de orientaciones. Entonces, yo lo que quiero es que mi modelo se vuelva invariante, por ejemplo, a la rotación del objeto, que lo detecte sin importar cuál es su ángulo. Y una manera de hacer eso es entrenar con copias rotadas del objeto que yo tengo en mi base de datos de entrenamiento. Y esas copias rotadas, típicamente lo que se hace es que a medida que el entrenamiento avanza, yo genero aleatoriamente copias con distintas rotaciones. Así, por supuesto, me evito de como previamente, yo tener que aumentar el dataset y ocupar mucho espacio en disco. Eso es más o menos de qué va como... En concepto, lo que es la aumentación de datos y para qué sirve. Y ahora me gustaría mostrarles un poco cómo se puede ocupar para el caso de las imágenes, porque la librería Torch Vision viene ya incorporado con hartas técnicas de aumentación de datos para imágenes, entonces me gustaría que las revisemos. Entonces, en particular, el uso, tal vez aquí está un poco repetido lo que ya dije, en términos prácticos. Necesitamos muchos datos, pero también tener un dataset grande es algo complejo, ¿ya? Dependiendo de la aplicación que yo tenga, puede ser a veces muy difícil obtener los datos. Entonces, obviamente que es interesante desde el punto de vista práctico una técnica que me permite agrandar mi base de datos sin yo tener que hacer demasiado esfuerzo. Y lo segundo es que, por supuesto, viene este tema de las invarianzas, que es lo que ya mencioné. Ahora, obviamente estas transformaciones hay que aplicarlas con cuidado porque lo importante es que
aplicar estas transformaciones no obtenga, no resulte en una imagen, por ejemplo, que corresponda a otra clase. Por eso me gusta mostrar este ejemplo de aquí, que es un número 6, que si yo lo rotara, por ejemplo, demasiado, lo podría convertir en un 9, y eso va a terminar confundiendo al clasificador. Entonces, eso es importante. Siempre hay que pensar muy bien el tipo de transformación que yo voy a aplicar, dependiendo por supuesto, del problema. Por ejemplo, en este problema de astronomía, quiero ser invariante a la rotación, yo sé que el universo me presenta objetos en todo tipo de rotaciones, entonces puedo rotar en todos los ángulos que yo quiera. Pero en este, claramente no puedo, porque si yo roto demasiado un número, lo puedo convertir en otro, como en el caso del 6 y del 9. O un número así acostado no tiene mucho sentido porque prácticamente se convierte en otro símbolo. Entonces, es importante como tener súper presente la aplicación que estamos tratando de resolver. ¿Qué tipo de transformaciones existen? Bueno, hay muchas, y en particular Torch Vision ya tiene implementadas, por ejemplo, rotaciones aleatorias, como las que ya mostré, espejamiento aleatorio, que es prácticamente un flipping de los píxeles de izquierda a derecha, también se puede hacer de arriba a abajo, como dar vuelta a la imagen, un cropping aleatorio, que significa recortar la imagen, tomar un cierto pedazo de la imagen, cambios aleatorios en el brillo, ya puedo aumentar aleatoriamente el brillo, puedo aumentar aleatoriamente el contraste, hay también una transformación, que es una transformación afín completa, que traslada, escala y rota, y varias otras más. Entonces, cada una de estas tiene sus propios argumentos. Por ejemplo, la rotación tiene como argumento el máximo ángulo de rotación. Esta de cambiar el brillo tiene como argumento la máxima distorsión que se le aplica al brillo, etc. Bueno, aquí está lo que ya había mencionado recién, que es súper importante, que las transformaciones siempre tenemos que aplicarlas de tal forma que no cambie la interpretación de clase que tiene el dato. ¿Ya? Entonces, si estoy buscando dígitos, no rotar demasiado, porque eso prácticamente anula la clase o la cambia por otra. Y también, si estoy cambiando, por ejemplo, estoy haciendo cambios en los colores, porque aquí se puede cambiar brillo, contraste, pero también color. Obviamente, cuidar de que un cambio en tono no produzca algo que no está en la realidad. ¿Cómo se ocupan? O sea, yo sé que explicar estas transformaciones es una cosa, pero yo creo que verlas como que deja mucho más claro qué es lo que hace cada una, entonces me gustaría mostrarles. Entonces yo voy a tomar una imagen acá y le voy a aplicar una serie de transformaciones. ¿Ya? Eso se hace entonces con TorchVision.transforms, ahí donde están todas las transformaciones ya definidas. Entonces yo estoy importando TorchVision Transforms y estoy creando una transformación, una multitransformación con este objeto que se llama Compose. Entonces Compose recibe una lista, se fijan, aquí están los paréntesis de la lista, recibe una lista con una secuencia, básicamente es una secuencia de transformaciones que se le aplican a la imagen. Y después de eso yo simplemente ya que este objeto, que es una composición, que lo llamé mi transformada, y simplemente hago mi transformada, paréntesis, la imagen, y eso le aplica la transformación. Y estas transformaciones, las que parten con random, significa que tienen una cierta probabilidad de ocurrir. O sea que si yo corro esto varias veces, me va a dar resultados distintos. Entonces lo voy a correr una vez. Aquí se ve la imagen original, ya escalada a 200. Y la composición lo que hace es ponerla del mismo tamaño que esta, o sea, hasta ahí estamos iguales. Aleatoriamente hace un flip en la horizontal. Aleatoriamente le agrega una cierta rotación, cuyo máxima rotación puede ser 30 grados. Y también aleatoriamente produce cambios en saturación, contraste, brillo y tono. Entonces, eso es lo que está produciendo aquí abajo. O sea, ahí se puede ver esas líneas negras, es porque está como ligeramente rotada. Y el tono cambió considerablemente, me refiero al color. Entonces, si yo corro esto de nuevo, ahí se puede ver que se generó otra transformación
que esta ahora está mucho más rotada que en el ejemplo anterior. Ahí cambió el tono, la rotación sigue similar. Ahí está una rotación como en el otro sentido. Aquí cambió el tono de nuevo y además, si se fijan, rotó y además hay un flip. O sea, hay como un espejado, a eso me refiero con el flipping, es como un espejado pero en el eje horizontal. Entonces yo corro esto varias veces y eso me va a dar distintas imágenes, distintas versiones transformadas de la imagen. Y lo típico es que estas transformaciones se apliquen a nivel de mini-batch. Entonces yo extraigo mis datos del conjunto de entrenamiento, ya que son los datos como los que están aquí arriba, los que no están transformados, y le aplico una secuencia de transformaciones aleatorias. Significa que en cada época, la red neuronal va a ver un conjunto ligeramente distinto de datos. Y ahí eso es una de las cosas, de las razones por las cuales el modelo cuando se usa aumentación de datos es más difícil que se sobreajuste, porque está viendo ligeras versiones, versiones ligeramente distintas del dataset. Y además, por supuesto, tiene la ventaja eso de que yo no tengo que preparar, porque si yo, por ejemplo, quisiera preparar estas imágenes transformadas a priori y dejarlas en disco, o sea, la cantidad de, si yo le agrego, por ejemplo, este random flip y random rotation, y además le pongo traslaciones y escalamiento, como que tener todas las combinaciones de transformaciones posibles, voy a llenar el disco rápidamente. Entonces, de esta forma, se cumple, o sea, generar aleatoriamente las transformaciones a medida que avance el entrenamiento es más eficiente en disco y el costo de hacer esta transformación es bastante menor en comparación al de entrenar, al de calcular los gradientes y entrenar. Entonces no es tan terrible. Entonces ahí vimos cómo aplicar una secuencia de transformaciones, cómo combinarlas con Compose, ¿sí? Esto igual se mantiene a la hora de hacer el entrenamiento y uno puede seguir viendo su como etiqueta junto a su respuesta, ¿no? Al final del test. No, creo que no entendí la pregunta. ¿Se mantiene en qué? ¿Qué fue lo que preguntaste? Cuando nosotros hacíamos el entrenamiento de los datos, ¿cierto? Sí. Y podíamos ver lo que era y lo que la red dijo que era. Claro, la predicción y la etiqueta real. Eso es lo que necesitas para clasificar. Sí. Uh-huh. Exacto. Con todas estas transformaciones podemos seguir teniendo eso, ¿no? Sí, exacto. Sí. Yeah. O sea, tú tomas tu mini-batch y por un lado tu mini-batch te va a dar datos y etiquetas. Y esta transformación se la aplicas a los datos y las etiquetas las sigues usando tal como estaban. Ah, ya, yeah, perfecto. Yeah. Sí. Mira, más adelante, aquí tengo un ejemplo de cómo entrenar con datos aumentados. Sí, esto era principalmente para mostrarles cómo componer las transformaciones y mostrarles también que las transformaciones se producen aleatoriamente y cada vez que yo llamo esto va a producir una imagen distinta. Entonces usemos eso ahora para entrenar. Bueno, aquí hay un detalle sumamente importante, que por eso está aquí en negrita y en mayúsculas, como si estuviera gritando, es que el conjunto de entrenamiento es el único que nosotros tenemos que aplicarle esta transformación de aumentación de datos. No podemos aumentar el conjunto... ¿Sí? ¿Mm? Disculpe, quizás ya lo dijo, pero esto es solo para imágenes, ¿verdad? Estas transformaciones que estoy mostrando acá solamente tienen sentido en imágenes, en datos que están en un espacio de píxeles. Claro, pero la librería en sí. Ah, la librería Torch Vision. ¿Sí? Sí, la librería Torch Vision es solamente para... Está enfocada en visión computacional. Pero así como está Torch Vision, también hay una que se llama Torch Audio, que está enfocada, por ejemplo, en series de tiempo de audio. Y creo que también ahora hay otro que tiene que ver con lenguaje. Por ejemplo, con tratamiento de lenguaje natural. Perfecto. Y cada dominio... Se fijan, todas estas transformaciones, igual es buena la pregunta, porque todas estas transformaciones tienen mucho que ver con el dominio de los datos que uno está usando. Entonces, estas transformaciones tienen sentido en imágenes, pero no me sirven, por ejemplo, para aumentar audio. O sea, yo no puedo rotar el audio, cortarlo si puedo, pero espejar el audio no tiene mucho sentido. O sea, escucharlo de atrás para adelante no tiene mucho sentido. Rotarlo tampoco tiene sentido. Tampoco le puedo cambiar el brillo o el contraste.
Bueno, aunque tal vez en música creo que igual se definen cantidades como que tienen como interpretación similar, pero básicamente hay que proponer toda una serie de transformaciones nuevas. Entonces, en audio, por ejemplo, si bien no se pueden hacer estas de aquí, sí se puede como estirar el audio, se puede cambiar el pitch, por ejemplo, hacer el sonido más agudo o más grave, se puede agregar ruido también. Entonces, cada dominio tiene sus propias transformaciones. Y estas de Torch Vision son las típicas usadas en imágenes. Y Torch Audio, me imagino que hará lo propio con series de tiempo de audio, con grabaciones, con sonido. Sí, eso. No sé si esa era la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ya, excelente. Entonces, como estaba diciendo, sumamente importante solamente aumentar el conjunto de entrenamiento. ¿Ya? No el conjunto de validación y el conjunto de prueba donde nosotros tenemos que usarlos como para medir, para evaluar nuestro modelo, impedir que se sobreajuste y ver la capacidad de generalización. Ahí no tenemos que aumentar los datos. Es sumamente importante que no lo hagamos, porque eso podría producir sesgo. O sea, estas transformaciones son solamente para aumentar el conjunto de entrenamiento. Eso es súper importante. Bueno, la razón principal es lo que ya dije, ¿no? Si aumentamos también el conjunto de validación y el conjunto de test, finalmente no estamos como midiendo la performance de nuestro modelo en los datos que nosotros capturamos, que son como los importantes. O sea, no, lo que nos, y lo que nosotros queremos, no nos sirve que el modelo, por ejemplo, solamente funcione bien en la data que se aumentó. Entonces, ¿cómo entrenamos? Vamos a hacer un ejemplo con MNIST. Básicamente descargo los datasets, estos ya están como dije, Torch Vision tiene algunos datasets. Creo que MNIST lo ocupamos la semana pasada, ¿cierto? ¿Sí? El conjunto de dígitos manuscritos. Sí, profesor. Sí, vale. Entonces, esto es básicamente lo mismo que la clase pasada. Estoy obteniendo los datasets de entrenamiento y de prueba y estoy aplicando dos transformaciones. O sea, dos transformaciones que son aleatorias y una transformación que es fija. Eso es lo otro que Transforms, recuerden que tiene transformaciones también que no son aleatorias, como por ejemplo la que convierte a tensor, la que convierte a escala de grises. Entonces, típicamente las que son aleatorias parten con este adjetivo random. Bueno, excepto esta, que es color jitter, jitter significa ruido, entonces es como agregarle ruido al color. Y estoy aplicando dos transformaciones, una que es random affine, que es aplicar una transformación afín, que es básicamente multiplicar por una matriz y sumar un vector. Eso se puede interpretar como una rotación, una traslación y un escalamiento. ¿Ya? Entonces está haciendo como tres transformaciones en una. Está estirando o contrayendo la imagen, rotándola y además trasladándola un poco arriba, abajo o izquierda, derecha. Después, Color Jitter lo que está haciendo es cambiar el brillo, el contraste y la saturación. En este caso, el tono lo dejé en cero. Y luego se transforma a tensor. Entonces, para aplicar estas imágenes, cuando yo creo el dataset recibe como entrada tiene un argumento que se llama transform, que típicamente cuando lo usamos, por ejemplo, cuando lo usamos la semana pasada, no lo especificamos, ¿ya? Pero si lo especificamos, por ejemplo, con esta composición que tengo aquí, entonces lo que va a hacer es que cada vez que yo construya un mini batch de datos, les va a aplicar esta transformación. O sea, un mini batch de datos que venga de este dataset. Para el dataset de test, aquí no estoy usando la composición, estoy solamente usando Transform to Tensor, que es la última parte, para que las imágenes se conviertan en tensor. Y eso es básicamente todo lo que hay que hacer, pues, porque todo lo demás, la parte que tiene que ver con instanciar el modelo, el optimizador, la función de costo,
el entrenamiento con gradiente descendente, que puede ser adaptativo o no, que puede ser usando Ignite, por ejemplo, como vimos la semana pasada. Todo lo demás sigue igual. Lo único que cambia es especificar la composición de transformaciones y agregársela al dataset de entrenamiento. Entonces, yo corro este código. Como dije, se crean los datasets. Aquí creo un data loader que va a heredar, por supuesto, las transformaciones de su dataset. Y aquí simplemente estoy visualizando un mini batch. Aquí estoy extrayendo un mini batch y dibujando las imágenes del mini batch. Entonces, yo puedo correr esto de nuevo y va a producir algo ligeramente distinto. A ver. Va, no. Qué raro. Plop, se ven totalmente. ¿Se ven iguales? O es que, a ver, voy a aumentar un poco más la intensidad de las transformaciones. Ah, ya sé cuál es el problema. LOL. El data loader que estoy creando lo creé con el dataset de test. Que por supuesto no tiene aumentación. Entonces no importa la cantidad de veces que yo cree, las imágenes siempre van a ser iguales. Lo cual está bien porque el dataset de test yo no lo debería aumentar. Ya, pero ahora sí, probablemente lo cambié y hice commit de los cambios y no lo volví a como estaba antes. Y ahora sí, este es el conjunto de entrenamiento y ahí se nota, especialmente ahora que puse más grosero los cambios, o ya lo volví a la normalidad. No, parece que ya lo retorné a la normalidad. Entonces ahí se nota que los dígitos están escalados, trasladados y un poco rotados. Entonces si corro esto de nuevo, va a generar otra secuencia de transformaciones. Ahora sí, lo corro de nuevo. Y va a haber otra secuencia más de transformaciones. Yo puedo ver una al lado de la otra. Y ahí se nota claramente que cada vez que yo extraigo un mini batch, estos son los mismos datos, porque estoy, para asegurarme de eso, le saqué el argumento, le puse como falso el argumento shuffle, para que siempre el primer mini batch sea igual. Y ahí se nota claramente que a pesar de ser los mismos datos, estoy viendo versiones distintas, en el sentido de que están aleatoriamente trasladados, rotados y escalados. Bueno, como son imágenes en blanco y negro, en realidad el tema del brillo no se nota tanto. Pero al menos las demás sí se nota bastante. Entonces, en resumen, componer las transformaciones. Por supuesto, aquí hay un paso previo, que no es llegar y componer, hay que pensar un poco cuáles transformaciones son adecuadas para mi problema. Si yo estoy dispuesto, por ejemplo, a introducir invarianzas a la rotación, o a los cambios de color, o tal vez mis clases tienen un significado importante con respecto de esos ángulos de rotación. Entonces, todas esas son las consideraciones que hay que tener antes de aplicar estas transformaciones. Y luego calibrar un poco los ángulos máximos, las traslaciones máximas, los escalamientos máximos, para asegurar, por ejemplo, que este dígito no se nos escape, no se nos escape del tamaño de la imagen.
Por ejemplo, si todo se pusiera blanco porque se agrandó demasiado, eso claramente no sería una muy buena transformación, o que no sea demasiado pequeño. Tal vez, de hecho, aquí, por ejemplo, hay unos números que tal vez son demasiado pequeños para porque la disminución de resolución obviamente va a hacer que estamos como perdiendo píxeles que podrían ser importantes. Entonces, lo máximo que podemos escalar, lo máximo que podemos rotar y lo máximo que podemos trasladar son cosas que dependen de nuestro problema. Esto principalmente con respecto al tema de la aumentación de datos, que luego de crearlas, de pensar las transformaciones, implementarlas, componerlas y agregarlas en el dataset de train, simplemente se reduce todo lo demás exactamente igual a lo que ya vimos. El entrenamiento procede exactamente igual. La única diferencia es que las transformaciones que yo compuse las estoy agregando aquí en el dataset y por ende se van a aplicar a medida que yo extraiga mini batches de mi dataset de entrenamiento. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Si no, lo podemos dejar. Y vamos al segundo tema, que también es un tema súper práctico, que es el de Transfer Learning. Entonces, volvemos a las láminas. Transfer Learning básicamente es aprovechar un modelo que está previamente entrenado. Más o menos se trata de eso principalmente. Hoy en día hemos visto cómo hay redes profundas que tienen como capacidad incluso sobrehumana en detección, pero por supuesto esas redes neuronales son extremadamente densas en parámetros y además fueron entrenadas usualmente con datasets muy muy grandes, como por ejemplo ImageNet, con millones de imágenes y miles de categorías. Y la pregunta entonces viene a ser, yo que tal vez no tengo tantos recursos computacionales y que tengo un problema bien específico con un dataset mucho más pequeño que ImageNet, ¿qué puedo hacer? ¿Pues estoy a la deriva? ¿O de alguna forma yo puedo usar las cosas que ya están entrenadas en dominios generales, como por ejemplo las redes de ImageNet? Y la respuesta es que sí se puede hacer, y sorprendentemente la transferencia de aprendizaje es muy, muy efectiva, incluso en dominios que no se parecen tanto. Entonces aquí hay un ejemplo como de motivación de un algoritmo que toma imágenes en un supermercado y clasifica los productos. Por supuesto, en ImageNet no hay una clase para cada uno de estos productos, pues eso es algo que las personas que están haciendo este algoritmo para el supermercado tienen que compilar. Entonces uno podría decir, bueno, estas cosas no están en ImageNet, porque ImageNet tiene mil clases, pero son todas como súper generales, como persona, perro, auto, etc. No hay una para cada uno de los productos que hay en supermercado. Entonces uno podría pensar que esto no va a servir para nada. Pero lo interesante es que sí sirve, porque ambas imágenes, o sea, las imágenes naturales de ImageNet y las imágenes del supermercado, ambas vienen como de nuestro mundo, por decirlo así, y comparten varias cosas. O sea, hay varios como efectos compartidos. Entonces, lo que se ha visto es que las redes neuronales que trabajan sobre ImageNet aprenden muchos filtros, por ejemplo, filtros que detectan bordes, gradientes de color y cosas así, que son sumamente transferibles a cualquier otro problema que sea con imágenes naturales. O sea, yo llamo imágenes naturales a cualquier tipo de imagen que yo tomo como de nuestro mundo, del mundo como humano, entre comillas, ¿ya? Que eso se distingue, por ejemplo, a las imágenes de un microscopio o de un telescopio. Se fijan, ahí ya estamos en un régimen totalmente distinto y probablemente usar ImageNet no me va a servir para transferir a imágenes de telescopio o de microscopio. Pero en este caso, donde ambos son imágenes naturales del mundo humano, hay mucho que se puede transferir. Incluso he visto ejemplos como ya groseros donde hay transferencia entre tipos de datos distintos.
Aunque eso, la verdad, yo todavía tengo mis dudas. Pero al menos en este tipo de ejemplo, he podido yo mismo probar que funciona bastante bien. Y de hecho tengo un ejemplo que me gustaría que revisemos de inmediato. Entonces, ¿de qué se trata la transferencia de aprendizaje? Yo tengo este modelo que está preentrenado en ImageNet. Obviamente este modelo yo le voy a dar una imagen y me va a devolver algunas de las categorías de ImageNet, que no son las categorías que yo quiero en este caso. Entonces lo que yo tengo que hacer es cortarle la cabeza, aunque suene un poco chacal, cortarle la última capa o las últimas capas al modelo original y ponerle capas nuevas. Que por ejemplo tenga, no sé, pues si yo quiero clasificar 100 productos, entonces le pongo 100 neuronas de salida. Y yo entreno solamente esta parte, la parte final. Y todo lo demás lo dejo congelado, con sus gradientes y sus parámetros congelados. De tal forma de que yo estoy usando esto como un extractor de características, ¿no? Y entreno solamente esta última parte. Y eso es interesante porque estoy usando un modelo muy complejo, pero solamente estoy entrenando los parámetros del final, que pueden ser muy pocos. Entonces significa que yo puedo entrenar con un dataset pequeño sin sobreajustarme. Y además aprovechar todo lo que ya se aprendió para ImageNet. Esa es como la gracia de transferencia de aprendizaje. Y Torch Vision, al igual como tiene su módulo Transform para la aumentación de datos, tiene un módulo que se llama Models, que tiene una gran cantidad de modelos de visión computacional que han sido bien famosos. Y uf, de nuevo tengo los links malos. Torch Vision.models. Más encima que lo estaba viendo recién. Entonces, Torch Vision.models tiene modelos para hacer clasificación, segmentación semántica, detección de objetos, clasificación en video, etc. Y aquí está súper especificado para cada uno de los tipos de problemas: clasificación, ponerle una etiqueta a una imagen. Luego, que están todos estos. ¿Ya? Entonces se puede ver, por ejemplo, una arquitectura en particular, AlexNet, que es sumamente ya clásica en lo que es redes convolucionales. Se puede ver, uno puede desde aquí mismo ver, por ejemplo, el paper, el trabajo que describe esta arquitectura. La documentación no las describe tanto porque lo deja más para el paper. Lo importante es que cada una de estas modelos tiene este argumento que se llama pre-trained, que es un booleano. Que si yo le digo true, entonces me devuelve una AlexNet, pero preentrenada en ImageNet. Si me devuelve false, entonces me va a dar una AlexNet completamente aleatoria, ¿ya? Sin ningún tipo de preentrenamiento. Entonces, si yo quiero entrenar desde cero, le tengo que decir pre-train igual false. Si quiero entrenar, si quiero hacer ajuste fino, transfer learning, entonces pre-train igual true. Todos los modelos siguen esa misma lógica, solamente cambia el nombre, por supuesto, el tipo de modelos que se puede ver en el paper. Entonces, esos son modelos de clasificación, para ponerle una etiqueta a una imagen en particular. Después están los modelos de segmentación semántica, como la Fully Convolutional Network, o algunos basados en ResNet, que lo que hacen es clasificar cada píxel de una imagen. Aquí te indican en qué están preentrenados. Los modelos de clasificación están entrenados en ImageNet. Los de segmentación están entrenados en COCO y consideran 20 categorías que están definidas acá. Entonces, así uno sabe en qué puede aplicar, por ejemplo, este tipo de modelo. Después están los objetos, los de detección de objetos, que es clasificar, pero además localizar con un bounding box dónde están las cosas. Aquí está especificado, también esto está preentrenado en COCO 2017. Y aquí está explicado las clases que se consideran. Los modelos que están disponibles, y finalmente algunos que son para clasificación de video, ¿ya? Por ejemplo, ResNet 3D, que considera no solamente las dos dimensiones de la imagen, sino la dimensión temporal, o sea, toman todo el tensor. Ya, vamos a usar un poco estas cosas. Ahí tengo que acordarme de cambiar ese link. Entonces, pre-train igual true, eso lo que hace es descargar un modelo que está pre-entrenado. Y vamos a ver primero para un modelo que clasifica imágenes. Entonces de Torch Vision voy a importar models y voy a bajar una ResNet 18. Y ahí está. O sea, bueno, en realidad debería haber aparecido una barrita que empieza como a aumentar lentamente, pero yo ya los descargué para no demorarme tanto. En todo caso, la descarga demora poco. Y aquí se puede ver esta ResNet, que se fijan, tiene varios bloques. Aquí tiene un sequential
donde se repite hartas veces este basic block, que es convolución, batch normalization, ReLU, convolución, batch normalization. Entonces, este bloque de cinco elementos está repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces. Y luego, de todo este proceso de extracción de características y de procesamiento con base a convoluciones, hay una última capa linear que es la que hace la clasificación finalmente. En una de las 1000 categorías de ImageNet. Esto es importante. Tiene 512 neuronas de entrada y 1000 neuronas de salida para hacer la clasificación. Entonces, este es un modelo ResNet 18, como de los ResNet más chicos, a pesar de que tiene bastante cantidad de capas. Entonces, instanciamos el modelo, y aquí viene la parte importante con respecto a cómo se ocupa este modelo. Todos los modelos preentrenados que son para clasificación esperan imágenes con unas ciertas características. La primera es que tienen que ser imágenes a color, porque ImageNet es a color. La segunda es que tienen que tener un tamaño de al menos 224 por 224 píxeles. No pueden ser más chicas que eso. ¿Ya? Lo tercero es que los píxeles tienen que estar en flotante 32 o 64, pero 32 mejor si quiero usar GPU, y tienen que estar en flotante y entre 0 y 1. ¿Ya? No tienen que estar en entero. Y lo último que es importante es que tengo que aplicarle una transformación a las imágenes que esta que está acá. Tengo que normalizar. Tengo que restar este valor de media y dividir por este valor de desviación estándar, que son la media y desviación estándar de los canales de color de ImageNet. Entonces, si yo quiero usar este modelo, tengo que transformar primero la imagen que yo necesito clasificar para dejarla como en modo ImageNet, que es básicamente normalizarla con estas cosas. Y lo cual se puede hacer fácilmente con Torch Vision Transforms. Así que es bastante simple. Entonces aquí estoy tomando nuevamente una imagen, la imagen que vimos antes, estoy aplicando una serie de transformaciones para cumplir con esto. Entonces primero hago un resize, después hago un crop para dejarla en 224x224, la transformo a tensor, y finalmente aplico la normalización que se pide para dejarla como los canales equivalentes a ImageNet. Después tomo el modelo, hago un forward de la imagen transformada y le aplico softmax para ver las probabilidades. Y ahí me van a devolver entonces 1000 probabilidades. Yo corro esto y me dice que la clase más probable, las clases más probables son la 263, la 260, la 259, la 273 y de ahí cada vez menos. Son, en realidad, las primeras 5 son como importantes y después las siguientes ya no son tanto. Entonces, 263, 260, 259, 273, 151. Ahora, ¿qué corresponden a estas clases? O sea, primero, podríamos revelar qué cosa estaba clasificando. Entonces, estaba clasificando a un Doge. Y acá yo dejé un link que son las clases de ImageNet. Las 1000 clases de ImageNet. Entonces, 263. Un 263 es un... Claro, no hay que mirar el nombre de la línea, sino el nombre de la etiqueta. Es un Pembroke, que si no me equivoco es una raza de perro. Claro, es un Corgi. Entonces la primera es un Corgi. La segunda, que es 260, es un Chow Chow, que también es un perro. 259, un Pomerania, que también es un perro. 273, es un Dingo, el famoso perro australiano. Y la 151, ahí no sé bien qué será. ¿Qué será? Un Chihuahua. Entonces, las primeras 5 clases, que todas tienen alta probabilidad, son todas perro. Eso sí, este perro, este Doge, es un Shiba. Y Shiba no está en ImageNet. entonces, eso es importante si yo quiero llegar y aplicar algo que está pensado para ImageNet y no tiene la clase que yo estoy tratando de evaluar, entonces me va a dar otra cosa. Y este es un ejemplo clarísimo.
me dio 5 otros perros que sí están en ImageNet, pero el Shiba Inu no está. Entonces eso igual es bien interesante. Y de hecho los perros que me dio igual como que se parecen un poco, al menos como que se parecen en color tal vez. Ya. Es entonces el primer ejemplo y primera también consideración con respecto a llegar y utilizar un modelo. Aplicar las transformaciones que se necesitan y, por supuesto, tener claro que las clases de ImageNet, no necesariamente la clase que yo quiero clasificar, está aquí. Entonces, si no está aquí, ahí viene tal vez más importante este tema de hacer la transferencia de aprendizaje. Aquí hay otro ejemplo que es con un modelo que es para detectar. O sea, este modelo este modelo que es de clasificación recibe una imagen y te devuelve una etiqueta. ¿Ya? Pero a veces hay más de una entidad en una imagen y yo lo que necesito no es solamente la etiqueta, sino los bounding box, o sea, las cajitas que me dicen dónde está cada elemento, cada objeto y qué clase es. Y aquí, bueno, dejo una lista de hartos modelos que pueden servir para distintas cosas, detectar imágenes, la Faster RCNN, hacer segmentación, la Mask RCNN, hacer segmentación semántica, la Fully Convolutional Network, que todas están en Tort Vision. Y en el ejemplo que está acá, voy a usar la Faster RCNN, que como ya dije, es para hacer detección y localización de objetos, que está entrenado en esta base de datos COCO. Y esto es el link a COCO Dataset, y está bien. O sea, 330.000 imágenes, más de 200.000 etiquetadas, 1,5 millones de objetos, porque obviamente hay más, como esto es para hacer localización, hay más objetos que imágenes, porque cada imagen puede tener varias cosas. Hay 80 categorías, etc. Entonces, un dataset bien potente. Y en este caso no me devuelve, aquí se fijan, me devolvía probabilidades, y yo con las probabilidades podía ver cuáles eran las clases con probabilidad más alta, y después voy a la lista y veo qué es. Pero aquí, en cambio, me va a devolver varias cosas. Me va a devolver un diccionario que tiene primero una llave que se llama boxes, que son las cajitas. Me devuelve el punto inicial de la cajita, el ancho y el alto, la etiqueta y el score. ¿Ya? La etiqueta, entonces, es la clase más probable, y el score es la probabilidad de esa clase. Entonces voy a instanciar una Faster RCNN que usa una ResNet 50 por debajo para hacer la clasificación, preentrenado con argumento pretrain igual true. Voy a sacar una imagen de mi disco duro, voy a transformarla y voy a hacer la evaluación del resultado, y luego voy a dibujar las imágenes. Este es un código que usa PIL simplemente para dibujar las cajas encima de la imagen, ya para ver como más claro qué es lo que clasificó el modelo. Ahora, aquí hay un comentario importante, que es que las redes para hacer detección de ejemplos que están entrenados en COCO obviamente no requieren las mismas transformaciones que yo puse acá, porque las transformaciones para ImageNet y las transformaciones para COCO son distintas. Entonces, en este caso, COCO solamente requiere que tú transformes tu imagen a tensor. No necesita nada más. Por supuesto, ayuda también que uno haga un crop de la imagen, que la achique, porque eso acelera bastante el cómputo. Pero en este caso yo no lo voy a hacer. Entonces voy a hacer la evaluación. Esta es una imagen grande, entonces demora un poquito. Y además que tiene altas entidades. Bueno, por mientras podemos ver, yo me hice aquí una función utilitaria que recibe los resultados de la imagen y aplico un umbral arbitrario, que de hecho, en realidad esto está malo, debería ser así. Entonces recibe un umbral arbitrario y crea una máscara donde solamente va a retener las cajas y las etiquetas de las cosas que tienen más del 90% probabilidad. ¿Ya? Eso es solamente para limpiar un poco de la gran cantidad de cajas que devuelve este modelo. Y aquí me hice un diccionario con algunas clases sensibles. Obviamente no puse todas las clases de COCO, solamente puse las más importantes o las más relevantes para esta imagen en particular. Que es esta de aquí. Una escena bien chilena, digamos. Entonces, la imagen original, por supuesto, es la que se ve de fondo.
y estas cajitas blancas que dicen aquí perro o persona son justamente el procesamiento que hice con esta función. O sea, este rectángulo con la etiqueta, yo lo estoy sacando de la red y se lo estoy dibujando encima a esta imagen. O sea, esto, aquí estamos viendo las inferencias de la red, que por supuesto no son del todo perfectas. O sea, las personas están bastante bien detectadas, incluso a pesar de la oclusión. Los perros están de repente un poco confundidos. O sea, aquí hay un perro que está bien, aquí hay otro que está bien, otro que está bien, aquí hay uno que no está detectado, aquí hay uno que está detectado como doble, y aquí otro que está bien detectado. Aunque claro, tampoco es tan fácil, digamos. No sé cuántas imágenes de pelea de perro habrán en ImageNet, probablemente ninguna. Bueno, y aquí hay un perro también que faltó, que no quiso unirse a la pelea. Un poco más sabio. Entonces así es como se puede usar un modelo de detección o localización de elementos. Y esto es solamente tomar el modelo y utilizarlo. Ahora veamos un ejemplo de transferencia. Entonces voy a dejar corriendo estas cosas porque demoran un poquito. Y de ahí voy explicando que bloque a bloque. Y entonces, para mostrar cómo se hace transferencia de aprendizaje, voy a usar un dataset que se llama Food5K, que son imágenes de naturales tomadas por personas que van a restaurante, por ejemplo, o que van a comer. Y la idea es simplemente clasificar el dataset en si es comida o no es comida. Entonces el dataset tiene una mitad de imágenes que corresponden a fotos de platos de comida, ¿ya? Y una segunda mitad que corresponde a fotos aleatorias de cualquier cosa. Entonces las clases son comida y no comida. Bueno, esta es la estructura de carpetas, que en este caso está integrada en el GitHub porque es un dataset bien pequeño. Son como 100 imágenes nomás en validación y algunas pocas más en training. Y esto es un ejemplo también, porque siguiendo esta organización de carpetas, yo puedo usar en una clase que se llama ImageFolder, que convierte una carpeta de imágenes en un dataset de Torch. Entonces esto es bien útil, les puede servir, por ejemplo, para la tarea. Entonces, una vez que está estructurado con esta forma, con entrenamiento y validación, y en cada carpeta, en la carpeta de entrenamiento y en la carpeta de validación, separado como food y no food, que son las categorías, entonces yo puedo usar ImageFolder y automáticamente creo el dataset. Súper fácil. Aquí estoy mostrando cómo se hace. Entonces, como quiero usar un modelo preentrenado en ImageNet, por supuesto, necesito hacer la normalización de color. Para el conjunto de entrenamiento, como es pequeño, le voy a hacer algunas aumentaciones de datos, como las que ya vimos. En este caso, rotación aleatoria, un resize y un crop aleatorio, y finalmente un flip aleatorio. Para el conjunto de validación, por supuesto, solamente voy a hacer un resize. ¿Ya? Transformaciones que no sean aleatorias. Y también convertirla a tensor y normalizar. Conjunto de entrenamiento, conjunto de validación, cada uno con sus carpetas y sus transformaciones, y los data loader para cada uno. Entonces aquí hay un ejemplo de imágenes que salen del conjunto de entrenamiento, ¿ya? Imágenes que están transformadas, entonces aquí se ve como una baranda que claramente es no comida, tiene clase 1, esta cosa que no tengo idea lo que es, un edificio también, clase 1, y aquí se nota que hay como un plato de comida con un tenedor, y aquí otro, pero no se nota tanto. Tal vez esta normalización de color nos juega un poco en contra, porque no se ve, como que le revienta un poco los colores, y el PIL no sabe bien cómo mostrarlos. Pero lamentablemente son necesarias para que estas imágenes puedan entrar a la red. Entonces aquí hay un par de ejemplos. Si corro esto de nuevo. No va a correr porque esto sigue andando.
Ya, bueno, si esto corre de nuevo, me debería mostrar otro conjunto de imágenes aumentadas según las rotaciones, los crops y los flippings que le puse aquí arriba. Entonces, para preentrenar, voy a usar este modelo ResNet 18, que es la ResNet más chiquitita, y dejo aquí comentado el modelo SqueezeNet, que para que vean cómo se puede hacer este transfer learning con dos tipos de redes distintas. Entonces, este va a estar comentado, pero si comentan este y descomentan este, van a poder probar con el otro modelo. Y la ResNet, bueno, no la voy a revisar de nuevo porque ya la vimos antes, el mismo modelo que vimos anteriormente. Lo importante de nuevamente es recalcar que la última capa, que es la que hace clasificación, es esta capa linear, que se llama FC. Entonces, importante es el nombre del parámetro en este caso, porque eso es lo que queremos reemplazar. Entonces, la última capa se llama FC. Esta es la capa que yo quiero reentrenar. No quiero congelar todo lo demás de la red, porque mi dataset es pequeño y me voy a sobreajustar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es congelar toda la red, como estoy mostrando aquí. Eso lo puedo hacer iterando en los parámetros del modelo y haciendo que el flag requires grad sea falso. Entonces esto congela todo. Y después simplemente a model.fc lo reemplazo por otra cosa, ¿ya? Que por defecto va a tener requires grad igual verdadero, ¿ya? Porque cada vez que yo creo una de estas, una capa, las capas siempre vienen con requires grad igual verdadero. Entonces todo el modelo va a estar congelado, a excepción de esta capa nueva, que tiene misma cantidad de neuronas de entrada, tiene que tener la misma cantidad de neuronas de entrada para que se pueda conectar con lo demás, y yo cambio solamente la cantidad de neuronas de salida, que en este caso es 2, porque tengo dos clases, ¿ya? Eso no debería ser muy difícil de entender, me imagino. Aquí dejo comentado como la adaptación, esto mismo para el otro modelo, que es el SqueezeNet. Entonces, SqueezeNet no termina igual. No termina con una... Cada modelo, como que no hay un estándar claro, y cada modelo le pone nombres distintos a sus capas. Entonces, SqueezeNet termina con una cabeza que se llama Classifier, que es todo un bloque que hace todo esto. Entonces, aquí yo adapté esa cabeza para que, de nuevo, me retorne dos clases. Después de eso, después de haber hecho esto, como que el entrenamiento procede sin mucha diferencia a lo que ya hemos visto. Establecemos el criterio, que en este caso es clasificación, entonces entropía cruzada, el optimizador, que en este caso estoy usando Adam, y por 10 épocas voy a entrenar en el conjunto de entrenamiento y medir el desempeño en el conjunto de validación. Entonces, ya voy a parar esto porque ya creo que fue suficiente. Entonces ahí se puede ver la época, el costo de validación y el accuracy, ¿ya? La cantidad de ejemplos que están, el porcentaje de ejemplos que están bien clasificados. Entonces ahí se puede ver que pasó de 0.71 a 0.92 y se quedó más o menos estable en 0.96, 0.97. Por supuesto, yo puedo evaluar con un poco más de detalle este modelo, puedo construir matrices de confusión. Aquí estoy haciendo la evaluación. Estoy calculando las predicciones y voy a hacer un classification report. Que ahí está. Entonces la matriz de confusión, el conjunto de validación, es bastante buena, súper concentrado en la diagonal, y el desempeño alrededor de 0.97 F1 para ambas clases. Así que digamos que este experimento fue bastante exitoso, y a pesar de haber entrenado por muy pocas épocas, y de haber usado una base de datos muy pequeña, ¿ya? Eso es como lo importante o lo fuerte que tiene este tema de transfer learning. A modo de ejemplo, yo tengo aquí una red neuronal, una LENET, una adaptación de LENET en realidad, porque esta es una adaptación para imágenes de 224x224 y de 3 canales, entrenada desde cero. Y esto yo lo estuve probando bastante y no alcanza el desempeño que alcanza este modelo, al menos en estas 10 épocas donde yo estoy evaluando. Entonces voy a dejar eso corriendo simplemente para mostrarles después la comparación. Por supuesto, otra comparación interesante podría ser tomar el modelo este, el ResNet 18, pero no preentrenado, sino que con esto en falso,
y entrenarlo desde cero y ver qué es lo que pasa. Me imagino que eso va a hacer que se sobreajuste de inmediato. Y por supuesto, además, el entrenamiento con todo descongelado es muchísimamente más costoso. Entonces, esto es para mí es súper interesante porque es como una forma donde personas como tal vez con recursos computacionales más humildes que Google, Amazon y Facebook, de todas formas pueden usar las redes neuronales que los grandes han entrenado para resolver aplicaciones reales. Aplicaciones reales donde no siempre se tienen millones y millones de datos o se tiene la capacidad humana de etiquetar millones de datos, ni la capacidad computacional para entrenar redes estúpidamente profundas. Entonces, a mí me parece esto súper interesante porque abre todo, como un tremendo mundo de aplicaciones de aprendizaje profundo. Bueno, aquí va entrenando la red. Nuevamente lo voy a detener. Claramente se ve que no está alcanzando un desempeño tan bueno como el ejemplo de Transfer Learning. Eso. Entonces, con respecto a, digamos, resumiendo tal vez varias cosas que hemos visto en esta unidad, por supuesto, entrenar las redes neuronales sabemos que tiene muchas aristas y muchas cosas a considerar. Entonces, aquí hay como una pequeña lista de cosas que siempre es bueno tener presente. Primero es el tema de las arquitecturas. ¿Es mi arquitectura apropiada para mi tarea? Y una vez que yo selecciono una cierta arquitectura, por supuesto, eso no es algo que queda escrito como en piedra. O sea, la arquitectura es un hiperparámetro en sí. Y tanto como la cantidad de neuronas, la organización de las capas y las funciones de activación, son cosas que yo puedo variar. Siento eso sí que es un poco menos importante, por ejemplo, que variar las funciones de costo, los optimizadores y sus parámetros, que es lo que viene a continuación. Aquí, por supuesto, entra también todo tipo de regularizaciones. Pero bueno, vamos en orden. Otro punto importante que siempre, para siempre tener presente, verificar la convergencia y el sobreajuste. ¿Ya? No nos sirve de nada un modelo sobreajustado, entonces es recomendable usarle early stopping. Y es también sumamente recomendable hacer checkpoint, ir guardando el mejor modelo. Inicialización de los parámetros. Típicamente nosotros inicializamos la red aleatoriamente y entrenamos, pero nosotros sabemos que gradiente descendente no es un método que nos devuelva un óptimo global. Entonces siempre es bueno, para estar seguro, entrenar a partir de inicializaciones distintas. Y si en todas ellas llegamos a un resultado similar, entonces ya podemos estar más o menos seguros de que nuestros resultados están bien. De hecho, lo típico es entrenar al menos con 3 o 5 inicializaciones. Si durante el entrenamiento vamos mirando nuestras curvas de aprendizaje, bueno, ese es otro tema, siempre ir debugueando, especialmente cuando estamos al principio de nuestro proceso iterativo. Si vemos que se sobreajusta pronto, entonces una opción es disminuir complejidad, o sea, usar una red neuronal un poco más sencilla, disminuir número de neuronas. Otra opción es incorporar regularización. Y ahí hemos visto en gran detalle la aumentación de datos, y en la parte teórica también se habló sobre dropout y decaimiento de pesos. Y que son técnicas que se pueden usar las tres al mismo tiempo. No es necesario como escoger una. Y finalmente, si tengo un problema real, donde tal vez no tengo muchos datos, ¿ya? Y no tengo tampoco la capacidad de entrenar una red demasiado compleja, entonces aprovechar los modelos que están preentrenados. Eso es súper importante. Por supuesto, considerar la estrategia de transferencia de aprendizaje que vimos ahora. Siempre echar un vistazo en el zoológico de modelos y en Papers with Code para ver si hay algún modelo que me pueda servir, que yo pueda a partir de ahí trabajar y no tener que trabajar desde cero. En general, con esto de Machine Learning y las redes neuronales, siempre es recomendable seguir una estrategia ágil, en el sentido de iterar rápido, desarrollar, como equivocarse rápido. Y en este sentido, la estrategia ágil podría resumirse como empezar simple, proponer una solución, implementarla, entrenar, ver las fallas, modificar e intentar de nuevo. Ese sería como el loop. Por supuesto, añadido a esto, están los temas de MLOps que vimos, que revisamos un poco la semana pasada. O sea, usar las herramientas que existen hoy en día para ordenar nuestros experimentos,
ordenar nuestros runs por las redes neuronales para entender bien qué es lo que está pasando, analizar el desempeño de la red, o incluso ayudar en temas tan importantes como es el etiquetado de datos. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y que ayudan como a profesionalizar y a ordenar un poco el entrenamiento de estos modelos. Eso principalmente. No sé si hay alguna duda con respecto a esta parte de transferencia de aprendizaje, aumentación de datos, de la materia en general, antes de pasar al tema de los proyectos. Yo creo que las dudas llegan cuando se está desarrollando el proyecto. Ya, me parece. Por supuesto que pueden consultarme por Slack o por correo a medida que desarrollen el proyecto. Ya, pasemos entonces. En notebooks, en Info 257, notebooks, tarea, están los dos proyectos que estoy considerando para esta unidad. Y son dos porque, yo quiero que ustedes escojan. Como les dije en la clase pasada, tienen la opción de estudiar ambos enunciados y escoger uno. Las reglas como generales son iguales en ambos, las indicaciones y las instrucciones específicas cambian un poco. Entonces voy a presentar cada uno de ellos. Y ahí después, bueno, ustedes me informan de su grupo, especialmente si van a trabajar con un grupo distinto del que ya han trabajado antes, les pido que me lo informen para tener cómo poder armar los grupos en CBDUC y todo eso con tiempo. Y ahí aprovechan de decirme qué proyecto van a escoger. Entonces, el primero es un proyecto que se llama Clasificador de Piezas de Arte, con una imagen aquí motivante. El objetivo de este proyecto es entrenar y evaluar una red profunda que pueda tomar una pintura y clasificar automáticamente el estilo que tiene. ¿Ya? Y para esto se va a usar un conjunto de 10.000 imágenes que es de una página que se llama wikiart.org, que es como Wikipedia, pero de arte. Entonces hay una especificación aquí de los datos. Yo les dejé en este link a Google Drive, aquí, voy a comprobar que funciona. Sí, sí funciona. Entonces este link a Google Drive sirve para descargar un script y una tabla con las direcciones y nombres de las imágenes. Entonces ustedes descargan ese script, lo corren con las instrucciones que estoy mostrando acá y eso va a terminar con una estructura de carpetas que va a estar dividida en entrenamiento y test y que va a tener 10.000 imágenes. Y esas 10.000 imágenes siguen estas 10 categorías. Entonces, modernismo, barroco, expresionismo, impresionismo, neoclasicismo, etc. Y ahí les dejé los links a las páginas de Wikipedia por si quieren estudiar un poco sobre cada una. Entonces, con esta estructura de carpetas, obviamente yo les recomiendo que usen Image Folder, como ya mostré. Entonces ahí pueden ver el ejemplo que estaba mostrando para el FUT 5K. Para construir los datasets de forma súper súper transparente en base a las carpetas que se están creando aquí. Entonces, esto con respecto a los datos. Las instrucciones generales es que se trabajará en grupos de máximo 4. Según lo que me dijeron la clase pasada, los grupos que están formados hoy en día son de 3 o 4. No sé si hay un grupo que sea de más de 4. Si es así, que por favor me digan. Y les pido entonces que si alguien cambió su grupo o pretende cambiar su grupo, que por favor me lo diga. Entonces al grupo le pido que cree un repositorio GitHub, que me invite como colaborador, ojalá lo antes posible y no el último día, para que no se me pierda ningún proyecto. Y por supuesto no subir los datos al repositorio porque eso va a ser extremadamente lento. Solamente suba sus códigos fuentes. ¿Ya? Y cualquier reporte de resultados. Los datos, entonces, los ponen en su git ignore. Y la evaluación va a ser en base al último commit del jueves 22 de julio, que es entonces dos semanas y media más a partir de hoy. Las instrucciones específicas, en esta tarea en particular,
se trata de transfer learning. Entonces, si les interesó el tema de transfer learning que estábamos viendo recién, esta tarea podría ser de su interés. Entonces, primero yo les pido que vean Torch Vision Models, estudien este módulo de la librería y escojan un modelo de clasificación, el que ustedes quieran. Por supuesto, sería bueno que lo justifiquen. Y les pido que además de justificar y hacerse esta selección, que lo describan. Para eso es bueno también entonces revisar el paper que está asociado al modelo. Entonces, una consideración, por ejemplo, podría ser la cantidad de parámetros. Otra consideración podría ser su desempeño en tareas similares, ese tipo de cosas. Entonces, con el modelo seleccionado, preentrenado en ImageNet, se pide que lo ocupen como extractor de características y que luego ustedes usen un esquema de estilo Transfer Learning para entrenar sobre este dataset que tiene solo 10.000 imágenes, lo cual es poco en comparación al millón y tanto de imágenes de ImageNet. Entonces, las indicaciones... separen las imágenes que están en entrenamiento, en train.txt, en entrenamiento y validación, para que así ustedes tengan tres conjuntos, entrenamiento, validación y test. Normalice el color de las imágenes según lo esperado por el extractor de características. Como ya vimos, ImageNet tiene su normalización que ustedes tienen que respetar, y transfórmelas de forma tal que el modelo reciba imágenes de 224 por 224. Y aquí ustedes pueden rescalar, pueden recortar, por supuesto, pero les recomiendo que no modifiquen la razón de aspecto, achiquen tanto el ancho como el alto, y recorten en vez de aplastar. Se pide que utilicen early stopping, ustedes tienen que implementar el early stopping entonces y decidir la paciencia del early stopping. Por supuesto, tienen que proponer una nueva cabeza clasificadora para el modelo, lo cual cambia dependiendo del modelo. Cada modelo tiene distintas cabezas clasificadoras y ustedes van a tener que proponer una nueva y van a tener que realizar algunos experimentos para decidir cuántas capas congelar. Por ejemplo, una cosa que no dije, que sí está aquí en el material, es que uno puede congelar toda, excepto la última capa, o también puede decidir descongelar algunas de las capas. Ya, eso es una decisión, una consideración de diseño. Entonces, conviene partir, por ejemplo, solamente con la cabeza clasificadora descongelada, pero podría haber una mejora de desempeño. Si eso no fuera suficiente, podría haber una mejora de desempeño en descongelar algunas capas más, especialmente si la cantidad de datos es suficiente. En un problema como el de FUD5K, donde tenía menos de 1.000 datos, ahí es poco recomendable descongelar más capas, pero aquí podrían atreverse un poco más. Les pido también que implementen un esquema de aumentación aleatorio para el conjunto de entrenamiento y que considere al menos recortes aleatorios. Todo lo demás es propuesto por ustedes. Y les pido que comparen versus no usar. Entonces, aquí hay un experimento entonces que es comparar el desempeño de su modelo con y sin aumentación de datos. Y que eso se suma, por supuesto, a lo que está dicho acá. O sea, comparar su nueva cabeza clasificadora y probablemente sus nuevas cabezas clasificadoras. Porque van a decidir una y probablemente van a querer hacer modificaciones. Entonces, vayan como registrando y reportando todos sus experimentos, todas sus comparaciones. Eso va a estar súper bien considerado. Finalmente, con respecto a cómo hacer comparaciones y observaciones, por supuesto, use las curvas de aprendizaje, como ya hemos visto, haga observaciones de estas curvas de aprendizaje, con eso diagnostiquen si hay sobreajustes, si falta entrenar, ese tipo de cosas. Evalúe su modelo, su mejor modelo, ya en el conjunto de prueba. Para eso, usen todas las reportes y matrices de confusión que ya hemos visto. En particular, responder cuáles son las clases más difíciles de clasificar, cuáles tienden a confundirse entre sí, y preguntarse, por supuesto, si es que esas confusiones entre sí tienen alguna relación. Una relación de época, por ejemplo, una relación en similitud. Todas esas cosas son interesantes y serán bien valoradas. Entonces, en general, reporte el proceso, justifique todas las decisiones que toma, no tome decisiones porque sí nomás, y discuta sus resultados. Entonces, este es un primer proyecto, que es de transferencia de aprendizaje, y un segundo proyecto que es clasificación de prendas de vestir, que es enfocado en clasificación.
Entonces, en este proyecto hay otro dataset completamente distinto que tiene 70.000 imágenes, son un poco más imágenes, en 10 categorías, que se llama Fashion MNIST, que es como una versión de MNIST, que de MNIST eran 10 clases de dígitos manuscritos, como estampillas, y estas son como estampillas, pero de ropa. Que la justificación de crear este dataset era que el MNIST hoy en día ya es como demasiado fácil para las redes neuronales profundas. Entonces, para hacer algo un poco más sofisticado, pero que un poco más difícil, pero que todavía sirva como un benchmark. Entonces, 70.000 imágenes separadas en 10 categorías. En este caso, la descarga del dataset es bastante más sencilla porque está en Torch Vision Datasets. Y aquí está la clase Fashion MNIST, pueden leer la documentación. El conjunto de entrenamiento tiene 60.000 imágenes, el de prueba tiene 10.000, y las imágenes son más pequeñas también, son de 28 por 28, y aquí está el significado de la etiqueta, ya de 0 a 9. Las instrucciones generales son las mismas que ya mencioné anteriormente, y las instrucciones específicas, como este dataset tiene imágenes un poco más pequeñas, ya esto debería ser más rápido de iterar, menos costoso computacionalmente, se pide un poco más de experimentación. Entonces, aquí, por ejemplo, lo primero que se pide es implementar una arquitectura LENET 5, que, bueno, en realidad ya la hemos implementado en el curso, entonces ahí no hay mucha novedad. Y esa va a ser su base. Y sobre esa base yo quiero que implementen una nueva arquitectura que proponga algunas mejoras sobre la LENET. ¿Ya? Entonces, aquí va a haber un proceso exploratorio y de experimentación. Y para cada una de estas arquitecturas, les pido que prueben distintos optimizadores, al menos comparar dos, que prueben distintas tasas de aprendizaje, al menos comparar dos, y distintos tamaños de batch también, al menos comparar dos, para que no explote en la cantidad de cosas a probar. Las indicaciones, nuevamente, separar el conjunto de entrenamiento que tiene 60.000 imágenes, en entrenamiento y validación. ¿Ya? Use la validación para implementar el listopping, implemente un esquema de aumentación aleatoria para el entrenamiento, compare con y sin, compare sus métodos y entrenamientos en base a curvas de aprendizaje, acompañando sus observaciones, evalúe la capacidad de generalización de la mejor LENET 5 y red propia midiendo el rendimiento en conjunto de prueba y responder preguntas similares como cuáles son las clases más difíciles, cuáles tienden a confundirse y reportar el proceso, justificar decisiones y discutir resultados. Entonces, esta tarea es de implementar una red neuronal, implementarla entre comillas, o sea, entrenarla desde cero e implementarla en base a referentes, pero implementarla a ustedes, versus un problema de transfer learning, donde la red, ustedes tienen que, lo que tienen que hacer es seleccionar una red que ya existe y solamente cambiar la cabeza clasificadora y estudiar solamente la influencia de esa cabeza clasificadora. Eso, no sé si hay alguna duda. Quedan casi 3 minutos para las 11:20, así que alcanzamos justito. Profe, entonces el de los cuadros de arte con transfer learning, uh-huh, sería mejor para la gente que tiene PCs no tan buenos. No necesariamente. Justamente, o sea, es que yo balanceé un poco las tareas, porque estas arquitecturas, la LENET 5, van a correr mucho más rápido, pero también vas a tener más datos, y además vas a tener que hacer más experimentos. Entonces, si tu problema es que no tienes un PC tan bueno, o sea, ya digamos que estás en un grupo, y en ese grupo no hay nadie que tenga un PC bueno, entonces lo que se puede hacer es usar alguno de los servidores de cómputo de GPU que tiene la universidad. Esa es una opción. Por supuesto, además de todos los recursos que existen online. Entonces, si tienen algún problema de ese estilo, pueden conversar conmigo y ahí yo les explico un poco más en detalle cómo pueden acceder a esos recursos. Pero a priori no hay una tarea que sea como, o sea, ambas tienen sus dificultades porque una es una arquitectura más pequeña pero también un conjunto de datos más grande.
Pregunta, ¿cuánto es la fecha de la prueba? Sí, buena pregunta. La prueba es el viernes. Está en el cronograma en CIVEDUC. Y lo que voy a hacer, como he hecho en semestres anteriores, es que todo el viernes va a estar la prueba abierta. Y ustedes escogen un horario de su conveniencia para desarrollarla, que puede ser en la hora de clases o puede ser cualquier otra hora. Yo les voy a enviar más detalles de la prueba probablemente el miércoles o el jueves por Slack. ¿Profe? ¿Sí? ¿Es necesario entregar informe? ¿Para? ¿Tú dices para la ¿para tarea? ¿Para el trabajo? Sí, para la tarea. O sea, yo les pido aquí que reporten su proceso. Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajan sobre un cuadernillo y tienen los experimentos y al adicionado a eso va texto con sus observaciones, con su proceso, con sus justificaciones, para mí eso es suficiente. No es necesario que estén como los resultados por un lado y un informe como en PDF por otro lado. Puede estar todo junto. Ay, gracias. Uh-huh. Obviamente no entreguen un notebook con un plot y que sin ninguna explicación, pues, porque de ahí no se está cumpliendo lo que les estoy pidiendo aquí abajo. ¿Ya? Creo que estamos entonces. Voy a detener la grabación.